exempleado de la NASA, declara: existen estructuras extraterrestres en la Luna. Glenn Stetlin, un investigador muy conocido, dio una entrevista muy interesante durante el programa de televisión Coast to Coast AM. Stetlin, durante la conversación con el anfitrión de Art Bell, reveló la posible presencia de bases alienígenas en la Luna. Gracias a la presencia de las evidencias fotográficas, prácticamente revelaron en directo la existencia de actividad en la Luna. Las fotos de la NASA y de las misiones Apolo muestran objetos brillantes y estructuras en forma de pirámide. Y también captaron varios ovnis cerca de los astronautas durante la histórica misión del Apolo 11. Stetlin, después de la muerte de su padre Fred en el 91, decidió continuar con las actividades de investigación llevadas a cabo por su familia. Durante todos estos años, Glenn ha seguido difundiendo el material descubierto por parte de su padre en los años 60 y ha logrado obtener evidencias más tangibles y avistamientos ovni. Glenn Stetlin reveló que en la Luna no había una actividad ajena. Más de 100 fotografías de la NASA, que también figura en su último libro Bases extraterrestres en la Luna, parte 2, mostraría y revelaría esta actividad intensa, lo que demuestra la posible vida extraterrestre en la Luna. El astronauta Gordon Cooper también dio detalles sensacionalistas sobre la vida extraterrestre. Los extraterrestres, dice Cooper, a menudo visitan nuestro planeta con la intención de establecer contactos. Y él mismo afirma haber visto diferentes naves alienígenas durante sus misiones. La verdad, según Cooper, nunca fue revelada a fin de no crear alarma entre la población mundial. La NASA y los Estados Unidos están negando la verdad al mundo. Era de la misma opinión el físico alemán Hermann Oberth, quien declaró en 1954 que los platillos volantes procedentes de otro sistema solar serían conducidos por seres inteligentes que considerarían la posibilidad de visitar nuestro planeta. Ken Johnson, ex empleado de la NASA, dijo que los astronautas se han descubierto en la Luna ciudades extraterrestres y restos de maquinaria futurista con tecnología capaz de manipular la gravedad. También Ken ha argumentado que la Agencia Espacial de Estados Unidos ordenó un encubrimiento, lo obligó a no revelar información clasificada. Hace relativamente poco, Ken Johnson ha publicado algunas imágenes de un vídeo grabado por la NASA durante una de las misiones Apolo. En las tramas, imágenes fijas del vídeo, se pueden ver algunas luces de manera paralela que forman parte de una enorme estructura que parece ser extraterrestre. Como podéis ver en las imágenes que os estoy mostrando ahora mismo, si más no cabe, son imágenes dudosas. Sí que es verdad que son de baja calidad, sí que es posible que fuera un montaje, pero el otro día hicimos un videoprograma sobre la reflexión y qué opinábamos sobre algunos temas. Uno de ellos fue la Luna, y sí que es verdad que no sabemos nada de un astro que tenemos al lado, y es raro el que sigamos sin saber nada. Las imágenes dan a entender que hay algo en la Luna. Puede ser extraterrestre o realmente puede ser hecho por el hombre y no se nos ha informado de ello. La NASA ha sido siempre el centro de la controversia y está acusado de ocultar la verdad sobre los ovnis y la vida extraterrestre en la Luna, llegando incluso a negar que la sonda Viking en los años 70 fotografió formas de vida en suelo lunar. El ex empleado de la NASA, Ken Johnson, dijo que algunos astronautas rompieron fotos impactantes de la Luna donde estaban
o habían estructuras visibles, a su entender, bases extraterrestres. La NASA le pidió que destruyera las evidencias fotográficas y después acabaron por despedirlo. Kai Ferrari, director del laboratorio de su programa, invitó a Johnson a renunciar por criticar a su director. Y él se negó y fue despedido. Johnson, una vez fuera de las actividades secretas del gobierno, atacó con mayor fuerza a la NASA, publicando vídeos y fotografías de los supuestos puestos avanzados extraterrestres de la Luna. Incluso Gilbert Levin, el científico que dirigió la expedición a Marte a bordo de la sonda Viking en 1976, criticó duramente a la NASA. Levin fue capaz de demostrar la existencia de vida extraterrestre en Marte, pero la NASA minimizó el impacto llamándolo científico loco. Levin, decepcionado, fundó un sitio web para revelar al mundo la existencia de la vida en el planeta rojo. Apolo 17 y el descubrimiento inesperado. En diciembre de 1972, dos astronautas, Eugene Cernan y Harry Roneshit, en una misión a la Luna por el Apolo 11, tomaron una foto impactante. La imagen de abajo, podemos ver lo que parece una cabeza de robot. Los dos astronautas no podían creer lo que veían. Cernan dijo que no podía ser un cráneo humano, ya que no podría sobrevivir el impacto en un campo de escombros y la exposición prolongada a la radiación solar y a la cósmica. Se habría convertido en polvo. El objeto, por lo tanto, tiene una mecánica de origen. La cabeza tiene una raya roja alrededor del labio superior, como si hubiera sido pintada. El cráneo parece que falta la mandíbula inferior, mientras que se detectó la presencia de dos órbitas en la frente. Las cejas, la nariz, los pómulos y la mitad superior de la mandíbula. El misterio seguía. Y también el área había sido definida por misteriosa. Numerosas rocas tenían características espectrales capaces de reflejar la luz como cristales. Después de haber visto esta serie de fotografías, creo que la gente ha de abrir un poco la mente y los ojos. Esperar que a día de hoy, con las tecnologías que hemos llegado a conseguir, exploramos otros planetas, pensar que estamos solos en el universo es prácticamente un cero patatero. No sé qué pensaréis vosotros. No sé si seguís pensando que solo hay un creador, pero mi opinión personal es que, igual que en nuestro sistema solar hay un planeta o más de un planeta que es habitable, ¿cómo puede ser que muchos aún piensen de que estamos solos en el universo? Quizás no sea hoy o mañana. Quizás nos toca esperar unas cuantas décadas más. Espero que antes de que me llegue la hora, NASA, Estados Unidos o cualquier país de este mundo o planeta nos digan la verdad. Porque yo creo que nos la merecemos. Cada día descubrimos o se descubren nuevas evidencias. En algún momento dado tendrán que decirnos qué pasa. Si es que tienen miedo o han hecho algo que creen que es erróneo y están asustados. Pensamos y seguimos reflexionando de que tarde o temprano nos dirán algo. Y espero poderos facilitar esa información en cuanto la tenga. Con esto concluimos el videoprograma de hoy. Espero, como siempre, que la temática os haya gustado. Si no es así, criticarla duramente
Y en el caso de que creáis que pueden haber otros temas que sean de mayor importancia y creáis que sería beneficioso que los hiciera, pues rogaría que lo dejaras en los comentarios. Un saludo y buenas noches.